Tener la capacidad de entregar el alma ayudando a los demás nos convierte en mejores personas. Esto nos da identidad como seres humanos y nos satisface como parte de una sociedad. En la vida, hay quienes lo hacen sin pensar en recibir nada a cambio de forma altruista, y justo es reconocerles sin importar su edad, condición o distingo social. Este es el caso de Karina Sujei Figueroa Manríquez, una joven minatitlense quien, a pesar de su corta edad, ha escalado peldaños importantes ayudando a los demás y a las clases más vulnerables. Karina es la cuarta hija del matrimonio conformado por Cipriano Figueroa y María Manríquez. Sus hermanas y hermano Adriana, Flor y José Guadalupe pueden atestiguar el carisma y el espíritu de servicio que desde niña ha caracterizado a Karina. En el ámbito profesional, Karina es licenciada en trabajo social y cursa actualmente una maestría en educación sobre sexualidad. Ostenta además 4 constancias de diplomados, uno de ellos a nivel internacional sobre cáncer de la mujer latinoamericana. También ha cursado 5 seminarios, 3 de ellos sobre aprendizaje para modelo educativo bilingüe para niños sordos. Los cursos y talleres que ha cursado son innumerables, destacándose entre ellos los temas de desarrollo humano, programas para tratamiento familiar, jornadas oncológicas, etc. Ha sido ponente en diversos temas, como por ejemplo Mi hermano es un niño Down, niveles básicos del LSM, etc. Karina recibió el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2015 en la Ciudad de México, de manos del Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, como representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Esta distinción y su vasta trayectoria llamó la atención de la televisora de la Jusco TV Azteca, dentro del programa La Historia de Hoy, con un bello reportaje transmitido en cadena nacional el pasado mes de enero. Tener una discapacidad auditiva modifica la manera en la que se relaciona con el mundo. Para una persona que es sorda profunda, la forma de comunicarse con el resto de la sociedad es diferente. Karina es una joven altruista que desde hace 6 años estudia este peculiar lenguaje de señas mexicanas para poder ayudar a este sector de la población. La lengua de señas es tan rica y compleja como cualquier otra lengua, pero está acompañada de signos, de gestos que son articulados con las manos. Es por eso que les da miedo enfrentarse a una persona sorda porque no saben cómo va a reaccionar o cómo pudieran llegar a tener una conversación. Gracias a su labor, ha logrado adquirir un premio nacional. Sin embargo, considera que es necesario seguir estudiando esta peculiar forma de comunicación. Es haber otorgado una interpretación a una persona sorda que requiere una atención con un médico, con un abogado, con un psicólogo, con un especialista, ya sea de cualquier área profesional. Tenemos que trabajar siempre en la clasificación de las señas, en lo que es el movimiento, el gesto y el sentimiento, porque a través de estos 3 elementos tú puedes representar o darse significado a diferente contexto. Karina asegura que los mejores maestros y forma de aprender es conviviendo constantemente con estas mismas personas. Alejandra López, Azteca, Noticias. Karina
Karina ha impulsado importantes acciones para ayuda a las personas con sordera, impartiendo más de 25 talleres, ayudando a 750 personas durante este último año. Estas acciones las se ha realizado en apoyo al INCODIS Colima y también a la Asociación por una Educación Silente, Asociación Civil. En materia de salud y por su experiencia laboral, Karina ha dedicado parte de su tiempo en la capacitación a grupos vulnerables de Minatitlán, impartiendo 6 charlas sobre el cuidado personal para la detección de cáncer de mama y cervicuterino a jóvenes del bachillerato y también a personas de la tercera edad. Todos han sido de forma altruista y voluntaria, recibiendo solamente constancia y reconocimiento de parte del DIF municipal de Minatitlán. El día de hoy reconocemos a Karina como una mujer notable, dedicada a buscar hacer el bien a sus semejantes, con un valor humano muy importante en estos tiempos de frialdad social. El Comité de Evaluación del Cabildo Municipal de la Administración 2015-2018, que preside el ingeniero Horacio Mancía González, reconoce y le otorga a Karina Sujei Figueroa Manríquez el nombramiento La Mujer del Año, Minatitlán 2017.